son impíos, son mundanos. Porque el diablo conoce, el diablo no va a atacar a alguien que no le sea estorbo. Dile que está a tu lado, el diablo no va a atacar a aquel que no hace nada. Dile, el diablo te va a atacar a ti porque tú sí haces mucho. Anímalo, 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 dile. El diablo sí te va a atacar a ti porque tú haces demasiado. Aleluya. Alabado sea la gloria de Cristo. Una persona que ha caído en el desánimo tiene pensamientos negativos contra Dios. Se menosprecia, aleluya. Y también no toma en cuenta, dice: Dios no me toma en cuenta, Dios no me escucha. Tengo grandes problemas y nadie le importa mi vida. Todo el mundo me critica, todo el mundo me señala, y son cosas que no son así. Aleluya. Una persona desanimada siempre tratará de desanimar a otros por medio de la crítica, la murmuración y de la burla. ¿Cuántas veces se han burlado de ti? ¿Cuántas veces te han criticado? ¿Y cuántas veces te han señalado para que no te levantes, para más bien para que retrocedas? Cuando usted es algo para Dios, cuando usted es algo para Dios, mucha gente te van a ver. Escúcheme algo, si usted no quiere que hablen nada de usted, quédese siempre calentando una silla. Yo quiero que le diga al que está a su lado, si no quiere que te nombren y te señale, quédate siempre en los asientos de atrás donde se sientan los fríos. Aleluya. Bueno, que gente, excuse, los que están sentados atrás es porque le pega el aire. Apáguenme los aire acondicionados. Alaba. Aleluya. No, estoy hablando de la gente que a ellos no les gusta sentarse nunca adelante, sino únicamente atrás. Dice un poema que yo escuché, dice un poema que yo escuché en mi país, dice: cuando un cristiano está frío se sienta en la última banca, con una caja de chicle comienza maca que masca. Ya no quiere ir al culto, se siente, y cuando va al culto se sienta, ya nadie le habla, y así se siente sentir como un burro entre las vacas. Ese es un poema que escuché en mi país. Aleluya. Una persona desanimada pierde la alegría. Siempre vive congojada, congojado, y siempre vive como un burro embarcado. Siempre vive serio. Aleluya, seria. ¿Sabe por qué? Porque dice: es que nadie me ama, nadie me aprecia y nadie conoce el dolor que yo tengo. Pero ¿sabe quién tú tienes que ir y decirle: Señor, estoy desanimada, estoy desanimado, yo necesito que me ayude, me dé fuerza para levantarme? No se lo digas a tu amiga, no se te lo digas a tu amiga, no se lo digas a tu amiga. ¿Sabe por qué? Porque ellos son unos chismosos, lengua larga. Díselo a Dios, díselo, papaíto, tú sabes cómo yo me siento, porque Él sabe los pensamientos de cada uno de nosotros. Dáselo a Dios, dile: Señor, tú sabes cómo me siento, pero yo necesito levantarme. Yo necesito que me dé la fuerza. Yo necesito que me ayude mi fe. Yo necesito que me levante. Y el diablo no podrá contra ti, porque tú eres una elegida para este año 2024. Este año 2024 eres parte de la visión de los 300. Dile que está a tu lado: soy parte de la visión de los 300. Y que se muera el diablo. Aleluya. Una persona desanimada pierde la alegría, pierde la ilusión, la motivación para enfrentar los retos de la vida y también para alcanzar su meta, para seguir luchando por el sueño proyectado que Dios le ha predestinado a cada uno de nosotros, para las profecías, las promesas que cada uno Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿O acaso Dios no ha prometido grandes promesas para ti? ¿Y tú sabes a quién el diablo ataca? Aquellos que tienen promesa. Aquellos que Dios le ha dado promesa, Satanás lo ataca demasiado. De repente usted me pregunta: pastor, ¿pero por qué yo me desanimo y por qué Dios no me ayuda? Porque si no hay prueba, si no hay proceso, Dios no te puede preparar. Aleluya, es un preparamiento para la batalla. Tú prácticamente eres un soldado. Dile: yo soy un soldado de Cristo. Gracias. Y si usted es un soldado de Cristo, usted tiene que prepararse. Porque un soldado no sale a la batalla sin arma. Un soldado no sale a la guerra y a la pelea
sin fusil, sin pistola y sin nada. Porque si sale sin pistola, sale desarmado, es hombre muerto. Por eso que Dios nos prepara cada día. Por eso son los procesos que vivimos a diario. ¿Sabe por qué? Porque si usted no pasa por un proceso, quiere decir que Dios no te toma en cuenta. Ay, si Dios te mira y te dice, este tiene un potencial. El diablo dice, ay. Por eso es que yo no quiero señalar a nadie ahora. Cuando yo lo señalo, el diablo lo ataca fuerte. Cuando yo digo, wow. Una vez cada vez le decía a la pastora, oye, fulano de tal tiene un perfil de esto y esto. A los días los miraba alejándose de la iglesia, descarriándose y tomando chela. Dijo, no lo voy a señalar más. Por eso más nunca, no he visto que la iglesia está creciendo. No lo he señalado más. Aleluya. Es decir, escúcheme, es decir, caer en una parálisis espiritual y emocional. La Biblia nos muestra que también los grandes hombres de Dios en el tiempo de antigüedad pasaron por momentos difíciles de vuestras vidas. Aleluya. Pasaron por momentos de quizás de un desánimo muy fuerte. Quizás voy a nombrar a uno porque no me da el tiempo. Alabado sea la gloria de Dios. En la Biblia nos muestra que también grandes hombres de Dios en algún momento de su vida cayeron en el desánimo. ¿A causa de qué? De las situaciones difíciles que ellos enfrentaron. Aleluya. Josué, escúcheme. Josué se sintió triste y desanimado cuando Israel fue derrotado por el egipcio de Ai. Aleluya. Cuando vamos al libro de Josué capítulo 7, verso 5, verso 6, 7, 8 y 9, perdón, hasta el 8. Libro de Josué capítulo 7, verso 5 al 8. Este es para que usted se levante en esta noche. Si usted está pasando por momentos de desánimo, es el momento y es el tiempo de que usted se levante. Recuerde la promesa que Dios te ha dado. No la tires al suelo, no la dejes que se vaya. No dejes que este año 2024 te agarre el diablo desprevenido. Levántate y pelea la batalla, porque tú eres un vencedor, tú eres una vencedora. ¿A dónde están los vencedores en esta noche? ¿A dónde están esos guerreros y esos vencedores que aunque el diablo se levante contra usted, usted dice, yo voy a levantar mi espada, voy a levantar mi escudo, porque el diablo no me podrá derrotar? Aleluya. Josué se sintió triste y desanimado cuando Israel fue derrotado por el ejército de Haití. Aleluya, ahí, perdón. Y dice la Biblia en Josué 7:5, dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebaín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El 6 dice, entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. El 7 dice, y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entrarnos en la mano de los amorreos para que no destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. El 8 dice, ahí, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Triste y lamentablemente,
Este hombre estaba, este profeta estaba en un momento de desánimo. Estaba reclamándole a Dios, diciéndole: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que murieran 30 y tantos hombres? ¿Por qué mejor no hubiesen dejado allá? Pero Dios en el 10 le da una palabra muy poderosa. Bendito sea la gloria de Jesús en esta noche. El Señor, pero el Señor le dio una palabra poderosa de levantamiento y le dijo: levántate. ¿Qué hace ahí postrado de cabeza? Levántate, levántate. Te está diciendo, también te está diciendo en esta noche: ¿qué haces tirada ahí? Levántate, levántate, levántate. Está diciendo: levántate, levántate. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Él le dijo: ¿por qué? En esta noche, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimada? ¿Por qué estás desanimado? Toca al que está a tu lado, dile: come on, baby, tranqui, porque Dios te está dando una palabra que te levante. Despiértalo de ese sueño profundo que está dormido ahora. Dile: despiértate, levanta, es tiempo de levantarnos. Y el Señor le contestó, aleluya, Josué, y le dijo: levántate. ¿Qué haces allí postrado? No es tiempo de postrarte. No es tiempo de caer rendido. Porque tú tienes un Dios poderoso. ¿A cuánto Dios no le ha hablado en este tiempo y te ha dicho que tú eres alguien muy importante en esta tierra que Dios ha calificado para convencer a mucha gente? Aleluya. Tú eres una respuesta de Dios en esta tierra para mucha gente. Aleluya. Escúcheme algo, también el profeta Elías se sintió desanimado al tanto y a punto de desear de morir. Dijo: Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir. Y también metió excusas. Alaba, aleluya. Se sintió desanimado a punto de desear morir cuando estaba siendo perseguido. ¿Por quién? Por una reina Jezabel, aleluya, que quería matarlo, quería destruirlo. Y le mandó una cartita y le dijo: si mañana a esta hora estás aquí, ¿cuántas cartitas te ha mandado el enemigo? De decirte: mira, te vas a levantar. Si te vas a levantar, te voy a hacer la guerra. Voy a destruir tu matrimonio. Voy a destruir a tus hijas. Voy a destruir tus hijos. Pero ¿sabe qué? Tus hijos y tu familia están bajo del propósito de... ay, Dios mío. Tu familia está bajo propósito de Dios. Propósito de bendición sobre tu familia. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, verso 2, 3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, perdón, un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de ellos. Primera de Reyes 19, verso 1. Y dice el 3: viendo pues el peligro, se levantó a Elías y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol, de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él deseaba morirse porque estaba desanimado. Él quería ya rendirse después de haber tenido una victoria grande. ¿Me estás escuchando? Después de haber tenido una victoria grande, el diablo se levantó contra Elías y le metió miedo. Le mandaron una carta, le tuvo miedo a una mujer. Después que había vencido a 3,000 hombres, lo había degollado, lo había matado. Después esa demoníaca, alaba, le mandó una carta y le dijo: sabe que si mañana yo te consigo, eres hombre muerto. ¿Y qué sintió Elías? Sintió miedo. Y dijo: ¿qué va? Esto no es mío.
yo me voy de aquí. ¿Y a dónde fue a parar? Y no tanto eso que se sentó, sino que también se encuevó, se escondió, aleluya. Y después Dios le mandó a preguntar, le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Claro, ese es al final, usted lo puede leer en su casa. Al final el Señor le manda a preguntar. Y él comenzó a decir, no, Señor, es que te estoy defendiendo. Era que las piernas le estaban temblando porque tenía miedo de enfrentar a esta mujer endemoniada, aleluya. Pero él no sabía que había un Dios todopoderoso que era el que estaba con él, que era más poderoso que cualquier otra circunstancia de la vida. Y ese es el mismo Dios que te estoy presentando, el mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con Elías. Ese es el mismo Dios que está en esta noche contigo. Ese es el mismo Dios que está en esta noche contigo, que te está diciendo, levántate, aunque el diablo te haga la guerra, yo pelearé tu batalla. Dile que está a tu lado, el Señor peleará por ti. Dile, el Señor peleará tu batalla. Así que levántate, no te rindas. Pero el Señor, por medio de un ángel, le dio una palabra de levantamiento. Le dijo, levántate. Levántate. Y le dijo, come y bebe. Aliméntate bien, porque grande camino te resta. Y eso yo te digo en esta noche, levántate y prepárate. Prepárate, porque quizás tú has conseguido las pruebas y las luchas que te han pasado en estos días. Es porque Satanás ya conoce tu propósito. Ya Satanás conoce lo que tú vas a vivir en este año, en el resto de este año. No te puede detener por cualquier circunstancia de la vida. Es tiempo de levantarte. No te dejes, no te quedes ahí postrada. No te quedes ahí postrada. Ay, ¿dónde está la gente que puede levantar las manos al cielo y puede decir, yo no me voy a quedar aquí postrado, yo me voy a levantar, yo voy a comer, voy a preparar alimento, porque grande camino me resta en esta tierra y en este año 2024, aleluya? Cuando vamos en Primera de Reyes capítulo 19 en el mismo verso y leemos el 5 y el 6 y el 7, vea lo que dice: y echándose debajo de enebro se quedó dormido. Aleluya, qué lindo es Dios. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Toca al que está a tu lado, dile, levántate, levántate, hija. Levántate, levántate, tócalo, despierta de ese sueño profundo que tiene en este momento. Dile, levántate, levántate y come. Levántate y come, levántate y come. Porque tú no sabes a dónde vas a ir a parar. Porque este es el año de la conquista. ¿Dónde están los conquistadores en esta hora? ¿A dónde están los conquistadores en esta hora, en este momento? Aleluya. Dice el 6, entonces él miró y he aquí su cabecera, una torta cocida. Ay, qué lindo Dios, ¿no estás escuchando? ¿Estás escuchando? Una torta cocida con cochinita dentro, Dios mío. Sobre unas brasas encendidas que estaban ahí calientitas. Tampoco te le va a dar fría. Dice una ascua. Aleluya. Ascua se refiere a unas brasas encendidas que estaban ahí calentando el pan. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Oh my God, qué lindo es Dios, Dios mío. En los procesos de nuestra vida, espera tu tortita y espera tu juguito, aleluya. Y tú te vas a acostar tranquilo y te vas a acostar tranquilo, esperando esa gran bendición que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Aleluya, pero tienes que levantarte. Este es el año de levantamiento. Este es el año donde no tienes que rendirte. Y cuando leemos el 7, dice la palabra, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, no una sola vez, volvió otra vez el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, diciéndole, ¿qué le dijo? Levántate y come, porque grande, porque el largo camino te resta.
Toca al que está a tu lado, dile, prepárate, come y bebe, porque largo camino te resta en este año 2024. Dile, este año es el año de la conquista. Este es el año donde vas a conquistar a tu familia. Este es el año donde tus hijos se van a levantar. Este es el año donde tu esposo se va a levantar. Aunque tú lo hayas considerado que era el peor hombre, pero este es el año que Dios ha predestinado. Ay, Dios mío. Este es el año que Dios ha predestinado para tu familia. Este es el año que tu familia se va a levantar. Este es el año que tu esposo se va a levantar. Este es el año que tu esposa se va a levantar. Este es el año que tu hijo se va a levantar. ¿A dónde están los profetizas en esta noche? ¿A dónde están los profetas? ¿A dónde están los predicadores del reino? Aleluya. Que van a invadir a todo Cancún. Que van a invadir a todo México. Alabado sea la gloria de Dios. Aleluya. En que en esta noche el Señor también tiene para nosotros la misma palabra que le dio a Josué y que le dio a Isaías, aleluya, y que le dio a Elías, Él te está diciendo, levántate, que largo camino te resta. Porque tu camino aún todavía no has terminado. Ni siquiera, aún todavía, Dios no ha comenzado contigo. Deja que Dios comience contigo en este año, antes que termine este mes. Aleluya, antes que termine este mes, que quizás se termina mañana, aleluya, pero ya tú estás arrebatando esa palabra en esta noche. En esta noche tú estás arrebatando esa palabra. Alabado sea la gloria de Jesús. Cuando leemos en el libro de Isaías, capítulo 60, verso 1, libro de Isaías, capítulo 60, verso 1, dice: levántate, resplandece. Es tiempo de levantarte, es tiempo de resplandecer, es tiempo de levantarte y decir aleluya. Es tiempo, es mi año de conquista, es mi año donde voy a adquirir mi casa, es el año donde voy a adquirir mi carro nuevo, es el año donde voy a conquistar un territorio, es el año donde yo me voy a levantar como un buen verdaderamente líder que Dios ha predestinado en mi vida. Este es el año que me voy a levantar. Ay, ¿dónde está la gente que dice aleluya? Dice Isaías 61, dice: levanta, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ¿dónde? Sobre tu vida. Aleluya. Arrebata esa palabra. Levántala, arrebátala, arrebátala, arrebátala. Aleluya. Te está diciendo: levántate, resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido una luz grande sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Aleluya. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Aleluya. Mírate y dile: estás brillando. Mírate, mira cómo brilla. Dile, mira cómo brilla. No sé si es de sudor, pero algo está brillando sobre ti. Algo se está manifestando sobre ti. Algo grande se está manifestando sobre ti. Aleluya. ¿Cómo podemos vencer el desánimo que ha llegado a nuestro corazón? ¿Cómo podemos levantarnos para seguir adelante? Uno de los puntos que yo he agregado aquí: primeramente tenemos que renovar nuestra mente para quitar la cizaña de desánimo que el enemigo ha sembrado en nuestros lados, en cada uno de nosotros. Cuando vamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 22 y versos 23, dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Lo primero que debemos de hacer es meter algo nuevo en nuestra mente, una metanoia o una metanoía en nuestra cabeza, mente renovada, mente transformada, para que así Dios pueda ayudarnos. Porque si hoy Dios te está dando una palabra y tú sigues con tu misma mentalidad de antes, tú nunca te vas a levantar. El desánimo nunca se va a ir de tu vida. Si tú dices: es que ya no puedo, yo no puedo, siempre voy a vivir, soy fracasada, soy derrotada, Dios no me escucha, Dios no me habla,
siempre vas a vivir una vida de fracaso, una vida derrotada. Pero si tú eres una mujer y un hombre positivo, si tú dices: Dios, yo sé que tú me vas a ayudar. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Aunque el diablo se está levantando en este tiempo, pero yo estoy confiada, yo estoy confiado de que tú me vas a levantar. Pero tienes que tener una mente positiva y no una mente negativa. Dile que está a tu lado, no tenga una mente negativa, porque Dios no te va a ayudar. Aleluya. La cizaña de desánimo, que es el enemigo, siempre en nuestra mente, son pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de temor que nunca pueden para nada. ¿O acaso usted siempre ha pensado de que se ha sentado ahí? ¿O acaso usted nunca ha llegado a pensar que un día usted se va a levantar? ¿Acaso usted nunca ha pensado de ser un alguien en la vida? ¿Acaso usted siempre ha pensado de venir únicamente al templo o a la iglesia, a venir a sentarse y escuchar la palabra de Dios? ¿O acaso usted nunca ha procurado de ser alguien en la vida, dentro de la congregación, tener un ministerio, tener un don, tener algo glorioso dentro de la iglesia? Cuando hay gente de esa manera en una iglesia, nunca va a crecer espiritualmente. Siempre va a estar sentada y siempre va a estar sentado. Una persona así nunca enfrenta los problemas. Y una persona que es valiente siempre enfrenta los problemas. Aleluya. Siempre está dispuesta y está dispuesto a pelear. Así como ustedes. Gracias. Al igual que todo pecado, tenemos que confesarle a nuestro Dios esos malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos tiene usted, caray? ¿Cuántos malos pensamientos ha llegado a su cabeza? ¿Cuántos pensamientos hay usted que ha querido destruir y matar a alguien así como pollito? Se quedan callados, hermano. Escúcheme, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra mentalidad macabra. ¿Cuántos pensamientos usted ha tenido? ¿Cuántos pensamientos malvados ustedes han tenido? Hemos tenido, pues, para que no vean así tan serio, hemos tenido tantos pensamientos. ¿Cuántas veces usted me ha querido matar a mí? ¿Cuántos pensamientos usted y cuántas maldiciones evangélicas usted nos ha lanzado a nosotros? ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Pero déjame decirte, sigo vivo, alegre, contento. Mira cómo estoy. Rejuvenecido, alaba. Aunque tengo canas por aquí, pero estoy rejuvenecido. Estoy alegre. Estoy alegre, alegre y muy feliz. Pero por esos pensamientos macabros siempre hay que pedirle perdón a Dios y traerlos cautivos a la obediencia del Señor. Traerlos al Padre. Pero si usted ni llega temprano ahora, ay, perdón. Aleluya. Libro de 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. 2 Corintios, capítulo 10, verso 5. ¿Cómo dice la palabra? Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esos pensamientos, ay, Dios mío, esa gente que son altivos. Aleluya. Vamos a pasarlo. Dice así: destruimos argumentos de todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Dios. Porque cada uno de nosotros sabemos, usted sabe, yo sé, cada uno de nosotros sabemos ¿cuál es nuestra debilidad? Yo decía y hacía una comparación la otra vez. Cada uno de nosotros sabemos cuando cargamos mal olor. ¿O acaso usted no se dé cuenta?
¿O acaso usted no se dé cuenta cuando carga mal olor en su boca, aunque tenga la nariz tapada? Otros se dan de cuenta, pero usted es el único que no se dé cuenta. Por eso hay Colgate. Tú sabes que es horrible que tú hables con un ministro de Dios, un siervo. Sí, sí, amén, hermano, amén, amén. No te dan ni la cara, porque estás podrido por dentro. Aleluya. Uno de los segundos puntos: tenemos que empequeñecer, escúcheme, tenemos que empequeñecer nuestros problemas. Porque hay mucha gente, ese es el problema, ¿cuál? Que siempre pone el problema más grande que a Dios. Y el problema que nosotros enfrentamos nunca, nunca en la vida es más grande que Dios. Dios es más grande que tu problema. El problema es que siempre nosotros, siempre ponemos el problema más chiquito, lo ponemos más grande que Dios. Y Dios siempre está primero. Dile que está a tu lado. Dios siempre está primero. Porque cuando vemos la historia de David, si usted lee toda la historia de David, David nunca llamó a Goliat gigante. Léalo. Nunca lo llamó gigante. Nunca lo llamó grande. Y Saúl sí. ¿Cuántos Saúles hay aquí que siempre ponen gigantes a su problema? Ay, es que no puedo. No puedo dejar esto. No puedo dejar el vicio. No puedo dejar esto. No puedo dejar otro. No puedo dejar las mujeres, cobarde. No puedo dejar las groserías, cobarde. No puedo dejar el chisme, cobarde. No puedo dejar la caguama, cobarde. No puedo dejar la droga, cobarde. Ay, no puedo dejar esto. No, hombre, Dios mío, usted es un hombre valiente, usted es una mujer valiente. Bendito sea la gloria de Dios. Y usted se puede levantar y dejar cualquier vicio que el diablo te pone para derrotarte y para destruirte. Dile que está a tu lado. Yo soy una mujer y un hombre valiente. Dile, no sé tú, pero yo lo soy. Eso lo vamos a ver cuando tengan los problemas. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. ¿Qué dice la Biblia? Dice así: dijo Saúl a David, no podrás. Fíjate lo que el demonio, Dios mío. A veces cuánta gente que tienes a tu lado te dice, no puedes hacerlo, no lo hagas. A veces tu esposo, pero para tener un esposo aquí, ¿para qué quieres tener enemigo? Que siempre te tiene de menos. ¿Cómo dijo? Dijo Saúl, Primera de Samuel 17:33, dijo así. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre ¿de qué? De guerra desde su juventud. El 34, ¿cómo dice? ¿Cómo respondió David? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, cabezón, no sabes tú eso, de tu padre. Y cuando venía un león o oso y tomaba algún cordero de la manada, el 35, ¿qué dice? Salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano a la quijada y lo hería y lo mataba. El 36, ¿qué dice? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios divino. El 37, ¿qué dice? Añadió David a Jehová que me había librado de las garras del león
y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Qué es lo primero que yo puedo ver ahí? Sino que David nunca miró al Goliat como un gigante, sino que lo miró como un circunciso. Ay, ay, ay. Él no lo miró un problema. Él lo miró más pequeño que un oso. ¿Y qué más? Y que un león. Y yo le pregunto en esta hora, ¿cómo está usted viendo el problema en este momento? ¿Cómo usted está viendo tu problema? ¿Por dónde ha estado pasando? No vea tan serio, porque usted ha pasado momentos difíciles. Lo que no lo quiera reconocer es otra cosa, pero hoy Dios te está hablando para que te... Y si tú no te quieres levantar en esta hora es porque tú no quieres, pero hoy Dios te está dando un hurgamento. Ay, 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 Dios mío. Hoy Dios te está dando una palabra para que te levante, para que no te rinda y no seas cobarde. Hoy el Señor te está dando una palabra de levantamiento, para que no mires tu problema como un gigante, sino que tú mires tu problema, porque tú lo vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Dile que está a tu lado: no mires tu problema como un gigante, míralo porque Dios te va a ayudar a resolver tus problemas. Si tu esposo se ha levantado contra ti, este es el tiempo donde Dios lo va a... Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Si tu esposo se está levantando contra ti, tarde o temprano Dios va a hacer algo por ti. Lo digo o no lo digo, o lo trae chueco, o lo trae tuerto, o lo trae ciego, como sea, o lo trae renco, o lo trae manco, como sea, pero de que Dios lo va a traer y Dios lo va a mansar, porque Él es el Dios que mansa, Él es el Dios que es celoso con sus hijos, Él es el Dios celoso con sus hijas, Él es, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿a quién yo le estoy predicando en esta noche? Él es un Dios celoso con sus hijos. Pero no te desesperes, no mire a ese hombre como un gigante. Míralo como una oportunidad que Dios te está preparando para la dimensión de gloria el día de mañana. Para lo que tú vas a hacer el día de mañana. Porque si Dios no te prepara, el día de mañana tú no puedes servir para nada. Si Dios te da un ministerio, lo va a dejar tirado el día de mañana. Y Dios no quiere esa gente. Aleluya. El rey Saúl y todo el pueblo de Israel estaba temeroso porque habían engrandecido a su enemigo. Y ese es el problema, que usted engrandece el problema suyo. Nosotros mismos somos los culpables. Ay, no puedo levantarme. Oye, pero si Dios te ha dado palabras, si Dios te ha dado promesa, cabeza. Si Dios te da una palabra de levantamiento, ¿por qué vas a decir que no puede? Si Dios te está dando una palabra aquí, aleluya. El problema de ellos era que había empequeñecido a Dios y no lo habían engrandecido. Aquí el detalle es que tú tienes que empequeñecer el problema y engrandecer a Dios. Ay, Dios, ¿quién agarra esa palabra? Aleluya. El problema de esta gente que yo le estoy hablando, no con ustedes, que ustedes tienen que arrebatar la palabra, de ellos es que ellos miraron más grande a quién, al gigante, y a David lo miraron que no servía para nada. ¿Cuánta gente te han menospreciado y han considerado que tú no eres el elegido y que tú no eres la escogida para este tiempo? Pero si Dios te escogió, tú eres el elegido. Si Dios te escogió, tú eres la elegida. Ay, Dios mío, ¿a dónde están la gente que le estoy profetizando en esta noche? Tú eres la elegida, tú eres el elegido, aunque el diablo se ha levantado muy fuerte contra tu familia, pero este es el año donde tú te vas a levantar. Disculpa que te tuté, pero este es el año que usted se levantará, aunque dos o con tres, pero con eso yo lo creo. El problema de ellos era que habían empequeñecido a Dios y habían engrandecido a Goliat más que a Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros engrandecemos al problema y ponemos a Dios como que si no vale nada. ¿Sabía usted que Dios es el Dios que todo lo puede? Si leemos todo el texto, podemos darnos cuenta que David nunca llamó gigante ni grande a Goliat. Él siempre lo miró pequeño, más pequeño que un león y que un oso. Él siempre miró más grande al Dios todopoderoso
que a sus enemigos. Dile al que está a tu lado, no mire tu problema como un gigante, mira tu problema como una oportunidad de crecimiento. Agarra ese código, agarra ese código. Alaba, alábalo, alábalo, alábalo en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque David estaba seguro que Dios era más grande y más poderoso que su enemigo. Y eso también yo le estoy diciendo y también se lo estoy declarando. Hay un Dios más poderoso que tu problema. Hay un Dios más grande que tus dificultades. Hay un Dios más poderoso que los procesos que usted está viviendo hoy. Él es el Dios que puede resolver tu deuda. Él es el Dios que puede pagar todo lo que tú debes. Él es el Dios que te puede dar la casa que tú necesitas. Él es el Dios que puede dar tu esposo y tu esposa. Alábalo, soltero. Alábalo, alábalo. Él es el Dios que puede dar tu matrimonio feliz en la vida, así como me la dio a mí. Alábalo. David estaba seguro que su Dios era más grande que cualquier dificultad. Él era grande y poderoso. Eso era porque él estaba seguro que él podía vencerlo. Él estaba seguro que él podía vencer el problema. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y escúchame algo tan importante: si Dios está contigo, ¿quién contra usted? Pero el problema, ¿cuál es el problema? Es que pensamos que Dios no está con nosotros. Pero ese es su problema. Pero yo sé que Dios está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Pero que esté seguro que verdaderamente Dios está con usted. No el día de mañana. Es que Dios no está conmigo. Dios no me ayuda. No está conmigo. Ay, mira esto, dificultades. No, es que Dios te está preparando para la dimensión el día de mañana, para el crecimiento, para el levantamiento. Cuando tú te pares en una tarima, el diablo te va a tener miedo. El diablo va a temblar y va a decir: yo no me voy a ir ahí. Y si hay alguno ahí, se va a alborotar y se va ahí. Porque donde llega la presencia de Dios, el diablo tiene que temblar, tiene que irse. ¿Cómo podemos hacer pequeños nuestros problemas? Dile que está a tu lado. ¿Cómo podemos hacer pequeños nuestros problemas? Escúcheme, la única forma es comparándolo con nuestro Dios. Que Él es más pequeño que el Dios que nosotros servimos. Ve nuestro problema, el Señor ve nuestro problema como una oportunidad para levantarnos. Es como los chinos. Cuando los chinos hay escasez, ellos consideran que es una oportunidad para ellos levantarse. Aleluya, qué bueno es Dios. Porque donde no hay nada, es una oportunidad para nosotros levantar algo ahí. Amén. Nuestro problema, desde la expectativa del poder de Dios, no de nuestra capacidad y no de nuestra fuerza, nuestro enemigo o nosotros tenemos enemigos a diario, sí, que enfrentamos, sí. Nuestros enemigos quizás sean grandes, pero Dios es un gigante, Dios es más poderoso. Quizás los problemas de usted son grandes, pero tenemos un Dios todopoderoso que es más grande que tu problema. Dile que está a tu lado. Tenemos un Dios más grande que el problema que tú estás atravesando el día de hoy. Aleluya. Jeremías capítulo 20, verso 11. Dice la palabra del Señor. Jeremías 20, 11. Dice: mas Jehová está conmigo como qué? Como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Escucha esa promesa. Y no prevalecerán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Estás escuchando esa promesa? Aquellos que se levantan contra ti, los que se levantan contra tu ministerio, con los que se levantan con la promesa que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros, Dios va a pelear tu batalla. ¿Acaso que Dios quiere que tú pelees por la que Dios pelee tu batalla? Si tú no quieres que Dios pelee por tu batalla, bueno, es que tú te rindes. Pero hoy yo te estoy dando los argumentos para que usted no se quede tirada, no se quede tirado. Este es el año que usted tiene que levantarse y decir: Señor, ya no aguanto más con este problema, pero yo sé que tú me ayudas, tú eres mi socorro, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza. Bendito sea la gloria de Dios. No hay ni habrá el problema ni un enemigo
que sea más grande que Dios. Aleluya. Pues aunque nuestro enemigo sea poderoso, nuestro Dios es el único más grande y poderoso que los problemas que tú y que usted está enfrentando en esta noche. Aleluya. Si el problema que usted está enfrentando es un hijo, Dios lo va a traer. Si el problema que usted está enfrentando es su esposo, su marido, Dios lo va a traer, Dios lo va a levantar. Si la guerra que tú tienes en casa es tu familia, Dios va a levantar a tu familia. Si el problema que tú tienes financiero, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Si el problema que tú tienes, cómo venir, no poder venir aquí, Dios te va a dar una moto. No lo creyeron. Cuidado si me las hago yo llevando. Alábalo. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y el que hará, el que era, y el que ha de venir. Aleluya. El Todopoderoso. ¿Está escuchando? El Todopoderoso. Dile: Él es mi Padre, el Todopoderoso. Él es grande y maravilloso. Amén. Deme 5 minutos más, ya termino. Punto 3. Aleluya. Quitémoslos. Es que me entregaron tarde. Alaba. Quitémosles el poder y el desánimo a nuestra vida. Quitémosles el poder y el desánimo a nuestra vida. Proverbios 4, 23 y 24. ¿Cómo dice? Sobre toda cosa guardad. ¿Qué debes de guardar? Tu corazón. Porque de él mana vida. ¿Está escuchando? ¿Y qué más dice? El 24. Aparta de ti la perversidad de tu boca, alaba, y aleja de ti la iniquidad de los labios. No quiero meterme profundo porque lo estoy animando, Señor. Gracias porque hoy lo estoy animando. Alabado sea la gloria de Dios. Pero muchos de nosotros hemos dado poder a esos pensamientos negativos para desanimarnos, para entristecernos, para hacernos sentir menospreciados. Aleluya. Tenemos que quitarle ese poder de nuestras bocas, ese poder de desánimo. Ya no puedo hacerlo. Nadie está conmigo, Dios no está conmigo. Quítalo de tu boca, quítalo. Dile que está a tu lado, quita esas palabras de desánimo de tu boca, quítalo. No te le acerques a esa gente que te desanima. No te acerques a esos amigos que te hacen bajar de la dimensión de gloria. Quítate, bloquéalo. Si te mandan WhatsApp, si te WhatsAppean, bloquéalo. Ya no quieres saber nada de ellos, porque ellos son los que te están desanimando y apartando del propósito de Dios. No te acerques a ellos, acércate a Dios. Dile que está a tu lado, acércate a Dios. Tenemos que quitarle ese poder a esos tales pensamientos negativos. Ya no puedo. Tenemos que comprender que muchas de esas personas, con esos corazones que están llenos de maldad, que están llenos de envidia, que están llenos de amargura, te lo transmite a ti. Y eso te hace sentir que tú no vales nada. Eso que te dicen: tú no sirves para nada. Esos amigos, ¿para qué tener enemigos? ¿Para qué tener amigos así tú tienes tu propio enemigo que es tu amigo? Aleluya. Lastimosamente, estamos que decir a nuestro corazón: ya no más le vamos a dar cabida a esas palabras negativas. Tenemos a un Dios todopoderoso, amén. Sí. Aleluya. Y ya con esto termino. Libro de Génesis, capítulo 15, verso 4, 5, 6, 7. Para que usted vea que también este hombre también se desanimó. Génesis, capítulo 15. Verso 4 y verso 7. Dice la Biblia, ¿cómo dijo? Y dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, prácticamente un hijo, un esclavo nacido en mi casa. 4. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El 5 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra. Abraham, él estaba temeroso porque no tenía heredero. Y él decía: Dios mío, ¿a quién yo voy a heredar? Porque en aquella época, en aquel tiempo, tenían los trabajadores derecho de la heredad si no tenían hijos. Era peligroso en aquel tiempo, porque si tú no tenías hijos y tenías un buen trabajo y tenías money, los que trabajaban contigo eran los que se quedaban con la bendición que tú tenías. Y Abraham estaba preocupado porque no tenía hijos, pero tenía una promesa. Tenía una promesa. Y ese es el problema muchas veces de nosotros, que tenemos promesa, pero que no estamos reclamándole a Dios y recordándole a Dios. El problema es que si nosotros no actuamos, no puede llegar la bendición de Dios. Pero el problema de Abraham era que ya tenía, su esposa era una viejita. Y él también estaba viejito, era lo que estaba preocupado. Pero cuando Dios da una palabra, él la va a responder. Amén. Cuando Dios te da una palabra, si Dios hoy te está dando una palabra, te está dando una promesa, tú tienes que creerla y decir: Señor, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Yo sé que mi Dios me va a levantar. Yo sé que Dios me va a solucionar el problema. Yo sé que mi matrimonio se va a levantar. Yo sé que mi casa le servirá a Jehová. El Señor lo llevó afuera. El Señor llevó ¿a quién? Llevó a Abraham afuera, porque él estaba desanimado, se sintió que estaba desanimado, porque la promesa que Dios le había dado de tener un hijo no se cumplía. ¿Cuántas veces usted se ha quejado y usted ha llorado y usted ha pensado que la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros no se ha cumplido el día de hoy? Pero a veces por culpa de cada uno de nosotros. Dile que está a tu lado: tu promesa no se ha cumplido, es por tu culpa que no le has creído a Dios. El Señor lo llevó afuera de su tienda, de su tierra, y le mostró los cielos y le dijo: cuenta las estrellas para que recuerdes que en quien habló a ti no es un Dios de mentira, es un Dios de poder. Es de que vas a tener el hijo, lo vas a tener. Dile que está a tu lado: de que vas a tener la promesa de Dios, lo vas a tener. Ponte sobre tus pies en esta hora. Bendito sea la gloria de Dios. Esta es la hora y la decisión de salir de nuestra actitud, amén, de los pensamientos derrotistas, esos pensamientos de derrota. Bendito sea la gloria de Jesús. Este es el año y este es el tiempo donde tenemos que salir y pelear la batalla que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria de Jesús. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios grande, Él es el Dios que todo lo puede, Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios de lo imposible. Aleluya. Él es el Dios que te va a levantar, Él es el Dios que te va a dar la fuerza, Él es el Dios que va a estar contigo en este año 2024. Amén. Bendito sea la gloria del Señor. Levante sus manos al cielo. Vamos a adorar a Dios en esta hora, en este momento. Dile al Padre: tú eres el grande y poderoso. Yo sé que yo estoy pasando por momentos de desánimo. Yo sé que hay un proceso en mi vida. Dile: pero yo me voy a levantar en esta hora. 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 Dígale, dígale: yo me voy a levantar en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. El diablo no me va a poder vencer. El diablo no me puede destruir. Porque yo tengo un Cristo maravilloso, tengo un Cristo de poder, tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que me levantará, mi familia, mi casa, mi matrimonio, mi hogar, aleluya, se levantará. Dile, 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 adórale, adora, adora al Señor en esta hora, adora al Señor en esta hora, adora al Señor en esta hora, adórale, 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 adórale. Ánimo, ánimo, ánimo. Métale fuego a eso, métale fuego, métale fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Adora a Cristo en esta hora.
Esta es la noche donde Dios te va a levantar. Esta es la noche que Dios está contigo. Si el diablo se ha levantado, si el diablo se ha ensañado contigo, esta es la noche que Dios te va a levantar. Esta es la noche que Dios te va a levantar. Quiero adorar. Y nunca le digas a Dios por qué. Poder de Dios en esta hora. Aleluya. Quiero el elogar de tu gloria. Díselo, díselo, díselo. Aleluya, aleluya. Díselo en esta hora, díselo, díselo. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero el derramar de tu gloria. Déjate rodear por esa gloria. Quiero el derramar de tu gloria. Quizás si tu proceso que estás viviendo en este día o en esta hora es financiero, hoy es el día que Dios puede levantar tu finanza. Si en esta hora el proceso que tú estás viviendo es tu matrimonio, Dios va a resolver tus problemas. Dios va a resolver tu matrimonio. Dios va a resolver tu familia. Si el día de hoy lo que estás pasando es tu hijo, Dios va a levantar a tu hijo. Dios va a levantar tu casa. Dios va a levantar, Dios lo va a levantar. Es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es una promesa que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que actívate, actívate en esta noche. Actívate en esta noche. Dile, Señor, aquí estoy. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi problema. Tú conoces por dónde estoy pasando. Esta noche yo me levanto como guerrera. Esta noche yo me levanto como guerrera. Dios mío, yo no sé a quién yo le estoy hablando en esta noche, pero esta noche Dios te va a levantar. Esta noche el desánimo se va y el ánimo llega. Esta es la noche que Dios ha predestinado para ti. Esta es la noche que Dios te trajo con un propósito. Esta es la noche que Dios va a conquistar tu territorio. Y esta es la noche que Dios te dice, cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas esta noche. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Aleluya, 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 aleluya. Hay la presencia del Señor en este momento. Hay una gloria sobrenatural que está comenzando a caer. Hay una gloria poderosa en esta hora. Hay una gloria, hay una gloria, hay una gloria. Hay algo que se va a salir. Hay algo que te va a soltar. Hay algo que te tenía oprimida. Hay algo que te tiene oprimido. Hay algo que te tiene oprimido. Hay algo que te tiene oprimido. Aleluya, aleluya. Hay algo que te va a soltar. Adórale, adórale, adórale. Adóralo en esta hora. Adórale. Adórale. Porque hay un pensamiento negativo. Hay un pensamiento negativo de fracaso. Pero en esta noche Dios te está diciendo, levántate. Levántate, levántate. Levántate, levántate. Esta noche el Señor te está diciendo, no te rindas. No te rindas, mujer. No te rindas. Esta noche Dios te trajo. Dios te trajo en esta noche con un propósito. Dios me está mostrando aquí que hay 5 mujeres.
Cinco mujeres que están pasando por un proceso muy fuerte, pero que hoy Dios te está diciendo: mujer, yo estoy contigo para ayudarte. El diablo se ha levantado contra ti, pero yo estoy peleando contra tu casa. Oh, Dios mío. Lo primero que el enemigo quiere verte es derrotada, fracasada, para que la gente se burle de ti, para que la gente diga: ¿dónde está tu Dios? Pero déjame decirte, hay un Dios poderoso que te está tomando de tu mano derecha. Hay un Dios poderoso que te está tomando de tu mano derecha y te está diciendo: yo no te voy a dejar caer. Yo no te voy a dejar caer. Solo Dios te está diciendo: levántate, porque yo te sacaré. Yo te sacaré de ahí, dice Jehová. Yo te sacaré de ahí, dice Dios. Y este es el año. Este es el año donde te vas a levantar. Este es el año donde tus hijos se van a levantar. Este es el año donde tu esposo se va a levantar. Ese esposo que te está haciendo la guerra el día de hoy, escúchame. Ese esposo que te está haciendo la guerra el día de hoy, ese es el Dios que te va a amar, Dios mío. Ese es el Dios que lo va a usar. Aba, Shekiba. Ese es el Dios que va a usar a tu familia. El Dios Todopoderoso, el que te vale. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mira, 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 mira. Ahora el poder de Dios te toca y te llena ahora. El poder de Dios te toca y te llena ahora. Espíritu Santo, comienza a tocar ahora. Comienza a tocar ahora. Comienza a llenar ahora. Ahora te está rodeando el poder de Dios. Ahora te rodea. Ahora te rodea ahí. Ahí te está rodeando el poder de Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el diablo se ha levantado tan fuerte sobre tu matrimonio, sobre tu familia? Porque este es el año donde vas a conquistar a mucha gente. Y este es el año del levantamiento de tu liderazgo. Dios mío, estoy hablando únicamente con dos mujeres. Con dos mujeres que el diablo le está haciendo la guerra muy fuerte, porque él conoce el liderazgo que ellos tienen. Aleluya. Pero el diablo se equivocó de terreno. El diablo se equivocó de casa. Este es el año donde tu casa se levantará. Pero Dios va a determinar algo muy grande. Va a quitar lo que estorbas de tu casa y te va a llevar a la dimensión de gloria donde Él te quiere llevar. Abba, Sheba, Dios mío. Aleluya. Dios va a quitar lo que te estorba. Dios va a quitar lo que te estorba para llevarte a la dimensión donde Dios quiere llevarte. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, el Espíritu Santo te va a tocar ahora. Te va a llenar el poder de Dios ahora. Te va a llenar el poder de Dios ahora. Pero Dios mío, estoy viendo como que está entrando una nube aquí. Está entrando algo poderoso. Aleluya. Es la mano de Dios que está entrando aquí. Hay una señal que te toca. Hay una señal que te está tocando ahora. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Mira, 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 mira. Está cayendo. ¿Cuántas cosas has dicho? ¿Cuántos momentos has dicho y dicho? Ha dicho: ya no quiero vivir. ¿Para qué vivir si todo me sale mal? ¿Para qué ya no quiero nada? Pero Dios nunca se queda con esas lágrimas que hoy estás brotando. Dios se va a quedar con esas lágrimas que han brotado por tus mejillas en este momento. Dios está recogiendo esas lágrimas.
Porque este es el año donde Dios te va. Ay, Dios mío. Este es el año donde mirará la conquista. Este es el año donde Dios te va a levantar. Este es el año, este es el año. Viene la gloria. Viene la gloria sobre tu casa. Aleluya, 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 aleluya. Ahí está lloviendo, ahí está lloviendo esa lluvia, ahí está cayendo, mira, 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 se va a descontrolar esto, 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 mira, 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 se va a descontrolar esto, está cayendo una lluvia ahora, está cayendo una lluvia de bendición ahora. Ahí, ahí, los servidores, estén pendientes los servidores, porque hay una lluvia de gloria que va a comenzar a caer ahora. Mira, 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 mira. Ahí está el poder de Dios. Ahí está descendiendo el poder de Dios ahora. Ahí está descendiendo el poder de Dios ahora. Ahí está descendiendo el poder de Dios ahora. Va a caer sobre cinco mujeres ahora. Va a caer sobre cinco mujeres ahora. Va a caer sobre cinco mujeres ahora. Mira, 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 mira. Está descendiendo el fuego. Está descendiendo el fuego. Hay que le quita el nene a esa mujer que está ahí. Aba, chequeta, nanaba, iba. Ay, el fuego del Espíritu Santo ahora. Va a caer el fuego del Espíritu Santo ahora. Va a caer el fuego del Espíritu Santo. Hay gente que va a ser aba, Sheba. Hay gente que se va a ir hablando en lengua. Hay gente que va a comenzar a hablar en lengua ahora. Hay gente que va a comenzar a hablar en lengua ahora. Y eso es lo que no quiere Satanás. El diablo no quiere que la gente... ¡Ay, Dios mío! Fuego del Espíritu Santo ahora. 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 Ahora, 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 ahí está el fuego. Ahí está el fuego que te está quemando ahora. Ahí está el fuego que te está llenando ahora. Ahí te está llenando el fuego del Espíritu Santo ahora. Ahí está cayendo el fuego. Ahí está cayendo el fuego. Ahí está cayendo, ahí está cayendo. Desciende Espíritu de Dios ahora. Desciende Espíritu Santo ahora. Ahí está cayendo el fuego de Dios. Ahí está cayendo el fuego de Dios. Todo aquel que está tocado, tráigalo para acá. Aleluya, tráigalo para acá, sáquelo para acá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo te levanta. Eva, Shema, Quinta, Rama, Shema. Que te está deteniendo ahora, ahora el fuego del Espíritu Santo te llena ahora, el fuego del Espíritu Santo te llena ahora. Aleluya, aleluya. Todo aquel que está tocado por el Espíritu Santo, sáquelo, tráigalo para acá, hermano, escúcheme, tráigalo para acá, tráigalo para acá. Bendito sea Dios. Desciende el fuego ahora. Desciende el fuego ahora. Hay el
te llene. Deja que el poder del Espíritu Santo te llene ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora hay un fuego. Hay un fuego que está cayendo ahora. Hay un fuego. Ahí está otra mujer. Trégala para acá. Trégala para acá. Actívese los servidores. Actívese los servidores. Hermana, allá. Mira esta otra allá. Santo ahora, mira, ahora el poder del Espíritu Santo te llena, el poder del Espíritu Santo te llena ahora, el poder de Dios te toca ahora, el poder de Dios te toca ahora, ahora, fuego, 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 más fuego, más fuego, más fuego, fuego. Ahora, fuego de Dios ahora, te toca el poder del Espíritu Santo ahora, te llena el poder del Espíritu Santo ahora, ahí está el poder de Dios, te está tocando, te está llenando ahora, ahora Espíritu Santo toca, Espíritu Santo llena ahora. Poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Suavecito, suavecito. Dios mío, hay una unción aquí. Hay una gloria de aquí que está comenzando a caer. Hay una gloria que va a comenzar a caer aquí. Aba, Sheba, Quinta, Rama, Kiva, Shiva. Hay una gloria que va a comenzar a caer ahora. Va a tocar, te va a tocar ahora. Te va a tocar ahora. Mira, mira, hay gente que va a comenzar a hablar en lengua. Hay gente que va a comenzar a hablar en lengua ahora. Mira, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora te toca el poder de Dios ahora. Te llena el poder de Dios ahora. Te llena el poder de Dios ahora. Tócala, 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 que el poder de Dios la va a invadir ahora. Ushekita nanabakite reveshiva. Ahora, 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 ahora. Entra el poder de Dios. Entra el fuego del Espíritu Santo ahora. Entra el fuego del Espíritu Santo ahora. Ahí te está llenando el poder de Dios. Ahí te está llenando el poder de Dios. Sigue llenando, sigue tocando ahora. Sigue llenando ahora. Sigue tocando ahora. Llena, 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 llena. El Espíritu Santo está aquí ahora. El Espíritu Santo te toca ahora. Abashekita, Rabakiva, Rabashiva. Ahora, ahora te llena el poder del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios. Espíritu Santo te llena. Espíritu Santo. Espíritu Santo te llena ahora. Espíritu Santo toca ahora. Llena ahora, llena ahora, llena. Llena ahora, llena ahora. Llena ahora, Espíritu Santo, llena ahora. Espíritu Santo llena ahora. Espíritu de Dios llena ahora. Espíritu Santo llena ahora. Espíritu Santo llena ahora. Poder de Dios llena ahora. Poder de Dios llena ahora.
Llena ahora, Espíritu Santo, llena ahora. Llena ahora, poder de Dios. Llena ahora, Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Llena, Espíritu Santo. Llena, poder de Dios. Llena, Espíritu de Dios. Llena, llena. Llena, Espíritu Santo. Toca, poder de Dios. Toca, poder de Dios. Llena, Espíritu Santo. Llena en esta hora. Llena en esta hora, poder del Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí en esta noche. Él te está tocando, te está levantando. Él te está tocando, Él te está levantando en esta hora. Él te está levantando en esta hora. Oh, el Espíritu Santo está aquí en esta hora. Hay algo que te está rodeando. Hay algo que, ay Dios mío, hay algo que te está comenzando a rodear ahora. Y no es cualquiera cosa, es la manifestación del Espíritu Santo. Hay algo que te está rodeando. Hay algo que te está rodeando ahora. Hay algo que te está rodeando ahora. Hay algo que te está rodeando ahora. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ahí está el Espíritu de Dios, te está rodeando ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso que te agobiaba, eso que te entristecía. Dios mío, qué gloria en esta noche.
¡Qué presencia en esta noche! ¿A dónde está la iglesia que levanta las manos y aplauda a papá? Aplaude a papá en esta noche, que esta es la noche de tu conquista. Esta es tu noche de victoria. Esta es la noche de tu victoria. Ahí se pasea el poder de Dios. Ahí se pasea el poder de Dios. Ahí se está paseando la gloria de Jehová. Ahí está cayendo la gloria ahora. Ahí está cayendo la gloria. Ahí está cayendo esa gloria. Ahí, ahí, cae, 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 cae. Cae ahora, cae ahora, cae ahora. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios. Hay una gloria. Hay una gloria. Ahí está rugiendo el león. Ahí está rugiendo el león. Ahí está rugiendo el león. Gracias, papá. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Espíritu Santo, que Él está aquí.